Bueno, ahora necesito sí, que me digan, dice, se escuchan entrecortados. Ah, bueno, no es tanto el volumen entonces. Bueno, vamos a ver, se escucha entrecortado. Dice Cher, no se escucha bien, dice, gracias. María Lucrecia Schuster, gracias, dice. Bueno, hoy sí, dice María del Carmen Pinto, hoy sí, dice. Bueno, perfecto, se escucha como el marciano coming Coco Man, con su cha, cha, cha. Bueno, vamos a ir, bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí por toda la situación. Ahora necesito ver si ya se escucha. Alejandro Espinosa, a ver, vamos a ver, ¿ya se escucha? Buenos días, chat, desconecte y vuelve a iniciar transmisión, dice, listo. Bueno, vamos a ver ahorita. ¿No se escucha bien? Ahora sí, dice Vilma Post, Jorge Orochón, ya, profe, dice Elena Sánchez, buenos días. Chef, bendiciones. Ahora sí, dice Artesania ya. Silvia Lisbeth Madrigales ya, dice, se escucha bien. Hoy sí, gracias. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Y bueno, bienvenido. Ya se me está saliendo un gallo, Claudia ahí. Bienvenido a don Rosendo, que está ahí viendo qué pasa ahí con el audio. Muchas gracias, don Rosendo. Ya se normalizó, dice. Buenos días, Homero. ¿Cómo está, Homero? Muy Bien. buenos días. Ahora sí, dice Karin de León. Bueno, nos vamos a lo que venimos el día de hoy, y es hacer unas deliciosas empanadas. Empanaditas, vean esta hermosura de empanada. Es que me está hablando, me dice que me la coma de una vez. Entonces, bueno, miren, la voy a... Vean esto. Tiene un espinaca. Ya me la como, no me la como. Delicioso. Vean, hoy vamos a saber cómo se hacen estas deliciosas empanadas de espinaca. Porfa, háganlo en casa y van a ver cómo les va a ir. Deliciosísima, miren, excelente para tomarlas con un cafecito calientito ahí, o un cafecito
con leche, bueno. Pruebe la chela, dice Gaby de León. Bueno, ya me está dando ahí ánimo. Saludos, profe, dice Nati Herrera, Claudia López, sí se escucha, dice Elizabeth Álvarez, ahora sí está bien. Gaby de León, Lidia Pérez, bueno, ahora sí, pruebo la empanada o ahora sí está bien el audio. Las dos cosas. Muy bien, y para todos los papis del mundo mundial, feliz día del padre, el día, yo sé que es el día de mañana, pero de una vez ahorita, hay que festejar a los papás, por favor. A ver, a las mamis, a los hijos, a veces al papá no le hacen mucha bulla, pero bueno. Ahora sí, últimamente nosotros acá en Sede Cap sí le hacemos mucha bulla al papá, ¿verdad? Por ahí dice Jonathan Coyoy, ¿cómo están? Dice Magalí Pérez, Mike Ramos, bendiciones desde Milpas Altas. Sí, Mike, ya excelente, nos está escuchando allá en la Antigua. Dice Brenda Iscopal, SK Ave Delgado, dice saludos. Chef, soy Sergio de Costa Rica. ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo le va? Pura vida madre, ¿verdad? Desde allá de Costa Rica, muy bien. Betty Morales, buenos días, Chef. Mirza Sarceño, gusto en saludarlo. Que tenga un excelente día del padre. Muchas gracias a ustedes también. Victoria Tun y a todos los comentarios, los miles de comentarios que hay ahí, de veras. Hay muchos comentarios. Bueno, perfecto. Nos vamos a ir con una formulación y quiero que ustedes vean la fórmula. La fórmula está en... Hay dos fórmulas. Está la fórmula del pan como tal. ¿Sí? El pan. Y dice esta formulación. La fórmula dice de esta forma. Harina dura virgen de covadonga. ¿Sí? Bueno, esta la tienen ustedes en su... En su Facebook, por favor, no se hagan bolas. Ahí está, solo la vamos a repasar ahorita. Harina dura virgen de covadonga. El sol dura o gold medal. Cualquiera de las tres tipos de harina o marcas de harina, son el mismo, ellas pueden utilizar. El día de hoy vamos a estar haciendo 2 libras 8 onzas, ok, de sal 0.8, ¿cuánto es esto? Es una onza menos un cuarto, o sea, 3 cuartos de onza, ¿sí? Azúcar, diría Celia Cruz, ¿verdad? 2 onzas, 0.4, 2 onzas y media, dejémosla, 2 onzas y media. Vamos con margarina industrial, 7 onzas, margarina normal, de la industrial, de la normalita. Levadura fresca, vamos con 1.20 de levadura fresca, ¿sí? Vamos con agua, una libra con 4.4 onzas, agua. Vamos con agua, 1.4 onzas, es una libra con 4.4 onzas, ¿sí? Que conste, por favor, tomen las dos columnas, la de libra y la de onza, porque por ahí puede que me vean solo la casilla de onzas y van a pesar 4.4 y ahí está mal, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a venir y también dice el procedimiento es como hacer una masa normalita, normal. Vamos a integrar o hacer pileta, líquidos, azucarizar, luego empezamos a mezclar. A mí me gusta integrar la grasa de último, integramos la grasa y bueno, listo. Hacemos la masa.
vamos a refinar un 75%, dice la fórmula, no hay problema. Dividir la masa en piezas de 3 onzas. Cada empanadita va a llevar 3 onzas. ¿Sí? Bueno, luego dice, con la ayuda de un bolillo, estirar en forma redonda y hacer de 15 centímetros aproximadamente el diámetro. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo. Sí, no se preocupen. Vamos ahora con la siguiente formulación. Esto es muy importante. Esta es una forma de hacer el relleno. Hay muchas formas, ¿sí? Acá nos están mandando la formulación en el cual tenemos que hacer un manjarcito antes y luego ya agregarle la espinaca, el queso crema, la crema pura, y vamos a darle ahí, ¿verdad? La leche líquida va a servir para hacer el manjar, leche líquida. En la leche evaporada vamos a la maicena, la vamos a ir disolviendo en la leche evaporada y luego se la echamos ya para hacer el manjarcito. ¿Sí? Es un manjar neutro, no tiene sabor. ¿Sí? Luego el queso cheddar ya le va a dar el toque a salado, ¿sí? Porque va a ser queso. Queso cheddar se lo agregamos cuando ya está el manjar, le dejamos ir el queso y bueno, listo. Esto va a ser para que pueda amarrar todo. Yo en algún momento también, esta es una fórmula. Otra es la pura espinaca, el queso crema y condimentos. Y bueno, ahorita les voy a explicar porque yo mejor se los voy a explicar en vivo y a todo color. Vénganse entonces acá, vamos a hacer la masa primero, y en lo que está amasándose, vamos a explicar un poco sobre el relleno, y en lo que se está reposando, vamos a explicar un poco sobre también el relleno, ¿sí? O vamos a terminar el relleno, porque yo ya tengo ya avanzado todo, pero no lo quise hacer todo del todo del todo, porque quería explicarles cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ojo ahí, vamos, nos dice una libra, dice la formulación de la mezcla, una libra con 4.4 onzas, o sea, una libra con, o sea, estamos hablando de 16 más 4, 20.4 onzas. ¿Listo? Acá tengo mi agüita, véanla. Dice sal, también acá por acá lo tengo, azúcar, la harina, definitivamente es importantísima la harina, la margarina, y el día de hoy tengo mi levadura, ya la tengo acá, tengo mi levadura, que ahora la voy a agregar en la harina. Mire, esta masa es como que si estuviera haciendo francés, pan dulce, normal. Si usted tiene amasadora o una subatidora, va a agregar, vénganse conmigo, vamos a agregar agua. Agüita. Azúcar y sal. A mí me gusta condimentar esta masa porque es salada. Tal vez un poco de albahaca y orégano nos va a ayudar a que pueda, aparte que la masa salga con esas pringuitas de albahaca y orégano, excelente. Vean. Al gusto. Ya le agregué ahí lo que es el orégano. Y vamos a agregarle la albahaca. Muy bien.
Vamos entonces, agregamos nuestra paleta. Vamos a darle acá mismo. Ahí estamos. Vamos a disolver. Vamos a disolver. Disolvemos y vamos a agregar ahora nuestra harina y la levadura que ya la teníamos lista acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí vamos excelentemente. Cuando ya esté nuestra masa, vamos a agregar la cantidad de lo que es nuestra masa. Esta es también igualmente, es una de muchas masas que pueden ustedes hacer. Por ahí me pueden decir, mire, hay una masa, esta es una masa leudada, es solamente con margarina. Por ahí yo en los módulos enseño otro tipo de masa que ya va con que es un poco más porosa, porque ese en algún momento es con polvo de hornear, y el polvo de hornear ustedes saben que le da un poco de porosidad a nuestro pan. Ojo con eso. Pero esta es una de muchas. Y sale muy buena, sale muy rica, de veras, muy suavecita, deliciosa. Muy, muy deliciosa. A ver quiénes están presentes. Vamos a ir viendo quiénes están presentes por ahí. Normita Vélez dice, está viendo el video, también Alejandro Espinosa, Ana Palacios, por ahí un saludo muy, muy caluroso, un saludo súper caluroso allá en la zona 18, está mis tíos, mi tía Juanita y mi tío Nicolás por ahí, ellos haciendo y siempre hacen allá en la panadería Xelajú, de la zona 18 allá en Ciudad Capital. Excelente, ellos siempre hacen todo lo que nosotros hacemos hoy acá, me mandan la foto y todo. De veras, créanme que sí, les sale muy bien, mi tío ahí, mucha experiencia. Pues saludos por ahí, de veras, Dios me los bendiga. Y bueno, saludos a todos los panaderos que son papás, máxime. Eso, muy bien. Leslie Alonso dice, buenos días, Chef Eric. Muy buenos días, Leslie. Roxy, también, ahí está Roxy. Bueno, y ahí estamos. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo en este punto? Es una masa semielástica. No la quiero al 100%. La quiero semielástica, ¿sí? Entonces, le voy a dar otro poquito de amasado. Voy a dar otro poquito de amasado y listo. Muy bien, vamos a llegar ahí, vamos a poner un poco de manteca en el mesa y vamos a empezar a dividir. Vean, un poco de mantequita en la mesa.
sí hay un poco de elasticidad. Vean, hay elasticidad pesando y en una nuestra bandejita previamente engrasada vamos a ir pesando. ¿De cuántas onzas? A ver, ¿quién me dice de cuántas onzas? A ver, ¿quién me dice de cuántas onzas? De 3 onzas, exacto. De 3 onzas es el lo que es nuestra pesa del día de hoy. Acá la tenemos. ¿Dónde veo aquí las? No, ya los perdí, de veras. Bueno, de 3 onzas estamos hablando, de 6 onzas la unidad, el par, perdón. De 6 onzas el par. Bueno, vamos a ir viendo 6.6. Vamos a ir pesando primero y así le doy, porque muchos le dejan un tiempo de reposo después de máquina, pero sí, está bien, no hay ningún problema. Pero yo se lo voy a dar y mientras que se lo doy, voy a hacer las piezas. Ahí está, miren. Eso, muy bien. Gaby Sarabia dice 5 onzas. Bueno, se puede hacer de 5, de hecho, va a depender de cómo las vaya a vender y todo. Pero sí, 5 onzas es un buen, es una buena, buena medida. 5 onzas el par. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada una tendría 2 onzas y media. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, muy bien. A ver, si hay preguntas, pregúntenme. No tengan pena, pregúntenme. Porque acá estamos para apoyarles en todo. Sí, saludos, profe, dice. Feliz Día del Padre. Igual para todos los padres del mundo mundial. Muy bien, Roca, don Roca. Don Roca se ganó el Balón de Oro la semana pasada. A ver cuándo nos vamos a echar una chamusquita ahí con don Roca. Vamos a retarlos ahí en la Selección Nacional de Panaderos de Huehuetenango versus la de Xela. Como dirían por ahí, vamos a rifar las agüitas. Las agüitas. Ahí sí que paga, el que pierde paga las aguas. Aguas con las aguas, va, porque si no, nos podemos echar un gol ahí como que se echó nuestro amigo el Pichu Cristiano. Cristiano. Muy bien. ¿Si se puede usar levadura seca? Se puede utilizar levadura seca. Ya saben, hemos dado las indicaciones. Que sí, se puede utilizar levadura seca y vamos a utilizarla dependiendo la formulación, ¿verdad? En este caso, ya saben, la levadura seca es mucho más potente. Sergio dice, SK Delgado, Sergio Corrales de Costa Rica, ¿qué otro producto puedo elaborar con esa masa? Mire, puede usar trenzas, de hecho esta es una masa que puede usar las trenzas, las saqueas tipo momia, las trenzas normales también, puede utilizarla para hacer bollitos, rellenos. Mire, es una masa, si usted la ve, semidulce, es entre desabrida y dulce y es muy rica, es muy rica, la verdad es muy buena la masita. Bueno, tenemos nuestra bandeja donde vamos a dejar reposar nuestras bolitas y vamos a bolear. Seguidamente boleamos, que estén parejas, que estén iguales, porfa. Y vamos a dejarlas en este puesto. Hoy sí vamos a ir preparando nuestro relleno
¿Cuánto se usaría de levadura seca? Bueno, de levadura seca, si es el 3% de levadura fresca, de levadura seca instantánea, estaríamos utilizando el 1%, nada más. El 1%, si es levadura seca que hay que hidratar y activarla, estaríamos utilizando el 2%. Y definitivamente ahora estamos utilizando el 3% porque es una levadura fresca. Tiene menos poder que las otras. Estamos, a ver, ¿qué más dice? Amparo Arana. Dice Amparo Arana, para esta receta, ¿cuánto se usa de levadura seca? Ah, bueno, ya le respondimos. Ayulisa de Álvarez dice, excelente, desde que comenzó no he dejado de seguirlos, dice. Ahí, ¿dónde está? No he dejado de verlos. De ver y aprender, Dios les bendiga. Bueno, Doris, ahí estamos, a la orden. Esta masa se puede usar para hacer trenzas de jamón, sí, lo que les decía. Sí la podemos utilizar, sí la podemos utilizar. Porque de hecho es una masa leudada, ¿sí? O sea que no se preocupe, sí la pueden utilizar. De hecho hay otra formulación que es con la masa es más con polvo de hornear, entonces ahí sí ya es una específica para empanadita. La receta en gramos, hola. ¿En gramos? Bueno, yo le aconsejo, la verdad es que sí se la puedo dar, pero podría ir usted al Google y darle ahí un convertidor y bueno, todo lo que estamos en onzas se convierte en gramos. Yo lo que he hecho es en una tablita de Excel. O sea, pone toda la receta en libras, en onzas. Exacto. Y de ahí hace una columna con una fórmula que le convierta de onzas a gramos y ya la tengo en gramos, porque a mí también me gusta más en gramos. Ah, ok, perfecto. En una Excel también lo puede hacer la conversión y ya solo coloca usted ahí. Bueno, hay muchas formas. Muy bien, sí se puede. Dice, buen día, chef. Saludos cordiales. Una duda, ¿por qué siempre pesan el doble de lo que va a pesar el producto? No se puede pesar de una vez de 3 onzas. Ok. Yupe. Enrique. Por ejemplo, ahorita usted vio que yo pesé 12 unidades de 6 onzas. Es mucho más fácil pesar solo 12 unidades de 6 onzas a pesar 24 de 3. Entonces, si peso, entonces ya solo vengo y hago esto. Y ya, parto. O sea, aquí ya venimos y ya la propia mano le dice a usted cuánto tiene cada uno. Miren, ahí podemos, y yo no lo pesé, ya solo fue la pura mano. Calculómetro. Que calculó, exacto. Y por eso es de que el panadero pesa el par, en par. Pesa en par. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es tapar nuestras bolitas y vamos a darle con un nylon. Especial. Un nylon especial traído desde Europa para poder leudar nuestras bolitas de empanada. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí les voy a presentar nuestro relleno. Nuestro relleno, ¿sí? Y por aquí tengo ya la espinaca lista
Eso, muy bien, excelente. ¿Qué tiene el relleno? Vea pues, el relleno tiene, en este caso la base, chile pimiento, tiene chile pimiento, tiene cebolla, ajo y condimento al gusto, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo va a sazonar y ya el sazón ya es al gusto. Cada quien le da el sazón al gusto. Yo acá le estoy dando el sazón con un poco de sazón completa, sal, pimienta. Ah, no, pimienta no le he echado todavía. Vamos a... Ya me salieron otras dos manitas. ¿Verdad? Gracias, Homero. La verdad es que Homero me está echando la mano acá. Porque esto ya tenía que estar... Eso, vean eso. No van a decir, ay, este es... Pulpo. No. Ahí estamos, perfecto. La próxima clase la dará Homero. Eso, pues posiblemente la de cocina. Ahí. Vamos a echarlo acá, mire Homero, tal vez para que no se nos vaya a salir el... Eso, y tenemos nuestra... ¿Cuánto tiempo reposan? Los 10 minutos. ¿Sí me tomaron tiempo? Ah, eso. Mentalmente. Fueron a las 36. 37, por ahí. Muy bien. Excelente. Qué rico huele. Huele delicioso esto, de veras. Entonces ya aquí vamos a venir y vamos a ir agregando y aquí le voy a bajar todo el fuego, si es que por no apagarlo. A mí me gusta hacerlo apagado, pero si lo hago rápido, ahorita lo voy a hacer despacio, entonces mejor no lo apago, porque si no, aquí vamos. Ups, vamos a venir y vamos a ir. Esta espinaca se hace poquita, de veras. Se evapora. O sea, se ve bastante. Pero, ya viéndolo bien, ya se hace bien, bien poquita. Aquí vamos a colocar otro poco adentro, no afuera. De... Preguntan que si queda guardado el video, sí queda guardado. Sí queda guardado, sí, así es, don Rosendo, queda guardado, queda exacto, válgame el las faltas ahí. Sí, queda esto al terminar. Don Rosendo viene y le dice conservar ahí o archivar o algo ahí, le dice él. ¿El relleno tiene jamón? Sí, sí tiene. Tiene, exactamente no es jamón. Le cuento. Es tocino y es panceta si no consiguen panceta, sería mortadela, porque tiene más grasita. Yo sé que la espinaca es así como que un poco light, pero... Pero esto ya no es light. Bueno, esto ya no fue light. La verdad es que qué delicioso esto, vean. Si usted quiere que su hijo coma espinaca, désela con tocino. Definitivamente. Yo era de los niños... que no comía mucha espinaca y así sí me como toda la espinaca que quieran. Vean qué bonito está quedando esto. Perfecto. Y terminamos ya nuestra última espinaca. Aproximadamente 12 onzas de espinaca. Acuérdense que un manojo de espinaca no le va a pesar mucho.
Y hay que limpiarla, deshojarla. Hay, de hecho, sí, hay que limpiarla. Y yo no le pongo el tronquito yo ahí lo dejé. Yo la verdad sí no se lo pongo, hay quienes sí se lo ponen, yo no, el tronquito la corté en pedacitos. Por ahí no la corté con cuchillo, sino que hacía a manito. Vean esto, qué delicioso. Ahora, yo soy de la idea de que aquí pudiera echarle ya el queso crema, y con eso basta. Pero en nuestra receta del día de hoy decía que teníamos un manjar. Aquí está el manjar. Vean. Entonces ya le vamos a echar este manjarcito que ya trae queso, crema, leche. Está a base de leche. Y bueno, listo. Apagamos nuestra... Y vean esto. Deberían de inventar la Huelevisión. Huelevisión, sí, la verdad. Ya va a salir, ahí va a ver. Que lo que están haciendo. Vean, yo ya apagué la estufa. Aquí ya la apagamos. Y este manjar se lo estoy agregando. Y listo. Vean esto. Qué delicioso. Qué rico está esto. Saludos desde CDCAP, República Dominicana. Nuestro amigo. Y él sí es chef. Vean, él sí es chef. Miren. Yo soy panadero, soy pastelero y hago mis tanes aquí en la cocina. Me gustaría ser chef, pero allá nuestro amigo Rafael Torres es uno de los mejores chefs de... No es él, no, es uno, no. Es nuestro mejor chef de República Dominicana. Saludos, Rafita. Que Dios te bendiga. Unos abrazos ahí. Vean esto, qué rico. Qué rico. Rico, rico, rico. No le eché al final, dejé un poco de manjar para que no esté muy... Que si se pueden usar otros vegetales y si hay que cocinar los vegetales. Los vegetales, yo, mire, para mí, sí, porque solo va a llevar 15 minutos en el horno. Miren, como a mí me gusta mucho el queso, le voy a poner otro poquito de queso. Sí, ¿me dan permiso? Puf, échale todo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, muy bien. Le voy a echar otro poco de queso, aparte del que ya le había echado en el manjar. ¿Sí? Ya que conste que ustedes me dieron permiso. Exacto, yo soy chef ahí. Ya me ascendieron ahorita a chef. Vean, otro poquito de queso. Y esto queda ulala. Ulala. Aquí estamos platicando aquí. Toda la bolsa dice que le echen. ¡Toda la bolsa! Ulala. ¿Por qué no? Es una bolsa de 5 libras. Le vamos a echar. ¿Te consta que? Vamos a guardar un poquito ahí para el ratón. Para el ratoncito. Ok, vean esto. Qué delicia. Qué... Ah, es que... Ok. Qué delicioso. Ay, ay, ay. Si traemos unas tortillitas. También preguntaban si estas se pueden hacer solo horneadas o si se podrían hacer fritas. Ah, bueno, para fritas sí necesitamos modificar la fórmula.
Estas son para hacer las horneadas. Saludos desde República Dominicana, Yajaira Acevedo. Ok. Michi Sánchez. Buenas tardes, buenas, buenas. Licenciada Ingrid J. Peña. Saludos desde República Dominicana. Amo la espinaca. Yo también, así como está aquí, la reamo. La verdad es que sí. A muchos nos gusta. La verdad es que la voy a probar porque es necesario probarla, ¿no? Y ya esto, ahí nuestros amigos chef me dirán, vamos a probarla. No le falta nada. Buenísimo. La espinaca, hay bastante espinaca, pero el queso, todos los lácteos que tiene, le han dado un toque. Y de repente, cuando usted ve, mastica un poco de carnita de esta, delicioso, mire. ¡Ah! No, me voy a lavar, les dejo aquí un segundo. Es importante cuando ustedes prueben, así como lo hice yo hoy con la mano, luego irse a lavar. Ojo. Y recuérdense que cuántos minutos o cuántos segundos necesita uno para lavarse. A ver, eso lo tenemos en 20. En BPM, buenas prácticas de manufactura. Mi reloj me ha metido. Pregunta que dónde encuentran la receta. Eso está en el muro de la fanpage de CDCAP, igual que la receta del manjar. Así es, eso está en CDCAP Guatemala. En el muro, ahí lo puede. Está también ahí el post de lo que es el curso, pero queda la receta. 20 segundos, dicen por ahí. 20 segundos, no son 20, un poquito más. Mi reloj dice 20 cuando me la lavo. Ah, sí, 20 segundos dice, No, dice ahí. En cocina debe de ser en más. En cocina tiene que ser más, tenemos que lavar entre dedos. Tenemos que lavar entre dedos, tenemos que lavar uñas, pulgar. Vamos a lavar a la muñeca, o sea, la muñeca de acá, no me va a ir usted ahí a traer las muñecas. A traer las Barbies. A traer las Barbies, ¿verdad? No, la muñeca, y bueno, listo. Luego ya secamos y tiramos la basura en su lugar. Bueno, estamos. Ya tenemos nuestras bolitas listas, nuestro relleno, el queso para el ratoncito, lo vamos a dejar por allá, ya nuestro pimienta, y listo. ¿Qué voy a utilizar ahora? Bolillo, nada más. Por ahí dice huevo. Yo la verdad, el huevo lo dejaría como opcional. Solo si se reseca la masa, el huevo sirve. Un huevito y una brocha. Un huevito y una brocha y ya van ustedes a ver. Vamos a ir viendo. Y vamos a hacer lo siguiente, nuestras bolitas, ¿sí? Vamos a venir, estiramos, vamos a estirar, le damos vuelta, estiramos, definitivamente no nos va a quedar un redondo normal. Vean, pero ahí ya casi. Y le voy a dar vuelta. Esto feo, miren.
tiene que quedar por dentro y es la parte húmeda de la masa. Y acá la puedes tirar. Dice 15 centímetros, cabalmente, es esto, ¿sí? 15 centímetros. Entonces ya vengo. Con una cucharita. Acá tengo la cucharita. Y vean. Qué riquísimo. Vamos a venir, como siempre, ¿verdad? Como toda empanada, ¿sí? Sello, mi tenedorcito, lo tengo por acá. Un tenedor, ¿para qué me va a servir el tenedor? Vea, sencillo. Voy a venir y voy a marcar cómo se hace para que el relleno quede esparcido en toda la empanada y no se concentre en un solo punto. Echarle la cantidad necesaria, dejando solo aquí, mire, aquí hay relleno acá, en todos lados. Ahora, cuando queda solo en un solo punto, muchas veces es porque se crean bolsas de aire. ¿Para qué necesito yo cómo quitarle las bolsas de aire? Es puyándolo. ¿Sí? Ahí automáticamente, de hecho tengo un palillo. Tengo un palillo por ahí porque son un poquito más gruesos. Entonces mejor acá, ¿vea? Tres puntos y listo, ¿sí? Con un palillo normal. Entonces, automáticamente, y se le da la forma de empanada. Ya vengo y la coloco en la bandeja. Repetition. Estiro. Le doy vuelta, estiro también, le doy vueltecita y aquí ya empiezo a hacer la figura redonda. Vean, aquí me sale como que si fuera una chancleta, bien, como una. Un mapa. Y bien, ahí está, ahí ya lo redondeo, no hay ningún problema. Vuelvo a echar la cantidad necesaria. Vieron que no le eché huevo, pero bueno, si ustedes quieren echarle huevo, excelente, no hay ningún problema. Voy a poner otro poquito a este. ¿Sí? ¿Podrían llevar otro tipo de relleno? En este caso sí, pudiera llevar pollo, atún, pollo con verduras, atún, salmón, 180 grados centígrados vamos a hornear el día de hoy. Sí, puede llevar cualquier tipo de estos, aquí ya que usted se ponga creativo. Yo he visto que algunos le hacen como unos dobleces ahí en ahorita. También, ahorita vamos a hacer el repulgado, dirían por ahí, ¿verdad? ¿Se podrían hacer empanadas argentinas? Bueno, esa ya es otro, ese ya son fritas. Bueno, de hecho hay fritas y hay horneadas. Las empanadas uruguayas o argentinas. Uruguayas. Pudiéramos
Ahora, ¿por qué yo no le estoy colocando huevo? Ahorita le explico. 10 minutos dejó de reposar la masa, ¿verdad? 10 minutos en bolita. Esto es más que todo para los que nunca han hecho empanadas, es mucho más fácil esta situación. ¿Sí? Y quedan bonitas, quedan bien chulas. ¿Sí? Bueno, vamos a... Sí le expliqué a estas, sí, sí le expliqué. Bueno, ahí van quedando nuestras bandejitas. Aquí voy estirando más en las orillas y en el centro no. Cuando le doy vuelta, más en las orillas igual y en el centro no. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice el público? Algo muy importante es que hay que darle vuelta. Vea, al darle vuelta, esta parte de acá está húmeda. Entonces, por eso no es necesario utilizar huevo. Pero si esto está reseco, entonces ahí sí, cuando se seca la pasta, seco y seco, no pega completamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que... Pero igual, ahorita vamos a utilizar huevito para que vean que... ¿Por qué los pinchó? Preguntan por ahí. Ok, perfecto. Acordémonos que en el horno, el queso, la espinaca, van a crear vapor. Vapor, exacto. Y el vapor genera presión adentro. Si usted no los pincha, por eso fácilmente se abren. ¿Por qué? Porque vienen y quieren salir en algún lado el vapor y se abre. Esto como sugerencia para todos los que lleven relleno, en algún momento es bueno pinchar bolovanes, las trenzas en algún momento. Nati Herrera dice: relleno se ve delicioso, chef. Feliz día del padre, igual a todos los papás de Sedecap. Ah, muchas gracias. Vean, ahora con huevo muchas veces hay que tener cuidado, porque si le aplico mucho huevo y está húmedo, ya no me pega, al contrario, se despega. Cuando uso demasiado huevo, vean, miren, no quiere pegar. Vean. Entonces, pero es por lo mismo, que como estaba húmedo, mire, cuesta que pegue. Pero ahí ya, ya pegue. Muy bien. Ok. Y cuando yo aprieto acá, estoy haciendo esto, y ahí es donde es necesario picarlos para que salga todo ese aire que pueda quedar adentro. ¿Qué es lo que hago? Es que despacio, lo que hago es esto, acá, y lo que tengo que ir haciendo es dándole a esto vuelta. ¿Sí? Entonces acá, cuando uno lo hace rápido no hay ningún problema, pero cuando lo hace uno despacio para enseñar, ahí está el problema. Mire. Entonces acá lo que hago es qué rico huele. Huele delicioso esto. Lo que voy haciendo es como haciendo esto, ¿verdad? ¿Ven? Jalo y voy bien.
y lo que hago es jalar y darle. Entonces ya queda así. ¿Sí? Ahí. Para los que preguntaban, repito. De hecho, era yo el que preguntaba. Sí, de hecho. Pero yo sé que algunos iban a preguntar. Es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Entonces lo que hago es acá. Ah, pero si quiere paciencia. Lo que pasa que es una técnica y yo ahorita lo estoy haciendo despacito. Porque después solo hasta con una mano se puede hacer. ¿Sí? Hola. Y lo que tenemos que hacer es que lo de abajo sí quede metido. Para que no se despegue. Bueno, ahí ya me salió una vez. Y bueno, y queda de esa forma. Bueno, para los que no, igual está el método del tenedor. Y bueno, es mucho más rápido a la hora de que usted no sepa, pero es bueno aprender a hacerlo. Y ahora venden unos moldes también. Sí, hay unos moldes que parecen... Ajá, lo único es que son muy pequeños, siento yo. No son como de 15 centímetros, son más pequeños. Exacto. A mí, yo de hecho tengo, pero... No lo uso. A veces se come la masa y hay que estar quitándole masa. Entonces ya no sabe 3 onzas, ya sabe. Vean. Hagan un doblez rápido, dicen, para ver cómo se hace. Le vamos a poner cámara rápida aquí. Le vamos a poner cámara rápida. No, mejor no. Hace que no me salga, me voy a chiviar yo aquí. Bueno, ¿qué dicen todos? Blanca Cotzal, calidad de especial. Dios los bendiga y estoy poniendo mucha atención. Bueno, quien no esté poniendo atención... Los estamos viendo. Vamos a sacarle tarjeta a María. Y listo. Vean. Delicioso. Saludos desde Zona 18, Telma Paredes. Celeste Preciosa dice, haga el doble. No. Celeste, ¿qué pasó? Vamos ahí. Ya. No, sí se puede, pero. No hay que hacer gala de habilidades. Sí. Algún día aquí, cuando esté por acá, ya vienen los cursos presenciales. Tal vez el próximo año. Si todos están vacunados, van a ser bienvenidos por acá al CEDICAP. Hagamos un programa en Miami y nos vacunamos de una vez. Eso. Vamos a ir a Miami a ponernos la... ¿A Miami? A Miami, chico. Bueno. ¿Y quién más? ¿Quién está ahí presente? Saludos, chef, desde Villanueva. La otra semana estaré por Shela, primero Dios. Lisette Aguirre. ¿Lisette va a venir a Shela? Bueno, pues venga a comprar a CEDICAP Quetzaltenango, a Tienda Express, y de repente nos saludamos por ahí. Bienvenidos. Venga a ser ahí producto de la ciudad capital, acá Shela. Excelente. Muy qué bien, malo, Emma. Qué malo, yo vivo en El Salvador, ya no alcancé a leer, qué malo. ¿Quién es? Celeste Preciosa. Qué malo, dice, yo vivo en El Salvador. Está verde que esté ahí presencialmente, pero me encanta ver sus clases, dice. Bueno, no, olvídese. Las clases presenciales son así como que más bonitas. Pero en algún momento me costaría viajar, dice tres casas presenciales, no, me costaría viajar a Shela, me encanta el frío, el chocolate. Chocolatillo y las checas,
Buen día, la bandeja donde las está colocando previamente, ¿está previamente engrasada? Afirmativo, así es, sí, sí, hay que engrasarlas, porque si no... Ups, aquí hay un problema. Houston, tenemos un problema. Houston, SOS, creo que me pasé de... Se ve rico, dice. No hay que pasarse de relleno, porque si no, luego vienen los problemas. Ahí está, miren, con un poquito que quité. ¿Qué decía? Me emocioné. El hambre le ganó. No la emoción, dije este... Este es como cuando está cocinando uno que dice, este es para mí y le voy a echar un poquito y más. Y le echa uno de todo. Eso pensé yo. Es la empanada del chef. La empanada del chef va a ser doble. Bueno, vamos a ver cuántos hay aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Listo, y vamos a traer otra bandejita. Acá la tenemos. Muy bien, y seguimos platicando con ustedes. Saludos desde Zona 9 de Misco. Gaby Castellano, Stephanie Espinal, saludos desde República Dominicana. Muy bien, que conste que allá pueden comprar nuestras harinas. Están las harinas de República Dominicana, el molino Osama. Julia García, yo creo que será triple. Sí, la mía, cuádruple, dirían por ahí las hamburguesas, ¿verdad? Con triple carne, dice. Muy bien. Max Khan, ¿me pueden dar la receta de la masa? Max, le cuento, está posteada en el Facebook. Ahí la tienen. Dele un clic a nuestra receta y incluso la puede dar guardar la foto y ya le queda. Chef, van a enseñar a hacer, enseña a hacer checas con anís. Sí, cómo no, cómo el chef de Shela no va a enseñar a hacer checas con anís. Ya tuvimos una clase, ¿no? Ya hubo una clase, el año pasado una. La vamos a repetir, vamos a ver si la volvemos a dar en estos días. Checas rellenas, Juan. Checas rellenas, pero vamos a dar una de específico de checas con anís. Checas cabezonas también se hizo, ¿sabes? Ah, bueno, la checa cabezona es la de anís. Entonces, pero me imagino que hice sin anís porque habían rellenas, porque había rellenas, ajá, y de todo, ¿verdad? Solo, bueno, sí, por lo menos, pero sí, la podemos volver a dar. Vamos a apuntar. Telma Paredes dice, me encanta su dinamismo, saludos al equipo de CDK Guatemala. No, ahí estamos, a la orden, de veras. Gracias, mil gracias por sus comentarios, nos ayudan a que podamos seguir echándole ganas y enseñándoles a ustedes, porque de eso se trata, de que ustedes aprendan y sintamos ameno esto, que es... este bello arte. Checas integrales, pero eso también en ese programa creo que se hicieron también checas integrales. Checas integrales hicimos, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a poder ver. Bueno, si le urge y en lo que no. Dice Nati Herrera, dice, profe, yo ya estoy vendiendo esas checas rellenas, gracias por enseñarnos. Sí, el año pasado fue, exacto, Nati. De hecho, Nati, profe, yo estoy... Nati, ¿de dónde es Nati? ¿Usted de dónde es? ¿Dónde las está vendiendo? A ver. Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala. Creo que sí, Nati. Yo creo que desde que empezó todo esto, muchos han empezado su... Es un gusto el poderles apoyar, de veras. Algo muy cierto es que si no usa las mejores harinas no le va a salir.
Vamos a hacer algo, mi amiguísimo Homero. Una mega empanada de 40 centímetros. No, vamos a hornear ya unas para que en lo que yo termino esto, ya salen otras, ¿sí? Solo vamos a ponerle huevito y, oiga, le vamos a echar encima queso parmesano. Y si se quisieran como para boquitas, se pueden hacer más pequeñas. Más pequeñitas, exacto. Vamos a ver. Tenemos nuestro queso. Aquí hay unas que no están pinchadas. ¿Dónde está nuestro palito? Sí, se fue un ratito la señal. Ahí mil disculpas, pero es la empresa de servicios de telefonía que nos falla. Ok. Se fue. No, pero hace un ratito, sí, se fue como 10 segundos. ¿Pero no se cortó la señal, no? No se cortó. Ah, bueno. Pero lo mismo pasó la semana pasada. Es por todo esto de la lluvia aquí en Xela. Es que está lloviendo mucho, hay mucha interferencia, de veras. Vean, después de que ya las tenemos, de hecho estas ya están leudando. Y no quiero que estén muy grandotas ni leudadas. Entonces, lo que voy a hacer es... Les voy a poner un poco de... Ya compré mi brochita blanca. ¿Ah, sí? ¿Ya tiene? Eso, muy bien. Lo que pasa es que como es para huevo, muchas veces las otras brochas agarran un olorcito mero feo. Muchas veces estas que son como plásticas, no. Yo desde que empezó esto me volví chef pizzero. No, y con muchos ahí de plano... felicidades ahí a don Rosendo y a todos los que hemos estado en la cocina y yo creo que nos gustó, ¿verdad? Porque muchos estuvieron en cuarentena y tal vez encerrados, como diríamos, pero ahí nos dimos cuenta que nos gusta el rollo de la panadería, la pastelería. Acá tengo ahí queso parmesano, pero aquí tengo un poco de queso parmesano, ahorita vamos a hacer más para que ustedes vean, pero vamos a echarle a este. Mónica Diegues, gracias por compartir su arte, nos encantaría una clase para preparar masa o caldrada, pero sin utilizar la laminadora. Ay, ¿qué más decía? A pura mano, jajaja, porque esos son nuestros recursos actualmente, gracias. Ok. Les comento, yo no uso laminadora, yo también soy pobrecito y aquí en Xela no tenemos laminadora y vamos a... Dice, una sugerencia, cuando suban el video en YouTube, en los comentarios agreguen la receta porque en YouTube al Facebook pasa mucho tiempo a veces. Y no es que esté un espacio exclusivo de recetas, cuesta algo hallarla si es que se halla. Pero yo estoy seguro que la suben a la página web de Molinos Modernos, o sea, las recetas las han subido ahí. También, ajá. Exacto. Que dicen que no se queda la receta o algo así. O sea, que la suben a YouTube, pero que no ponen la receta. Entonces pasa mucho tiempo en que usted dio la receta y la suben a YouTube y ya no se recuerdan cuáles eran los ingredientes, entiendo yo. Ah, bueno, perfecto, pero está en Facebook. En Facebook sí no la... Sí queda ahí desde hoy. Ah, dice que ayer dijeron que usted no iba a dar clases hoy. ¿Quién dice? A ver. Lidia Díaz. Lidia Díaz dice, sí, ¿verdad? Ayer dijeron que el chef Eric no iba a dar clases hoy. Ah, ¿cómo así? Cocinar y hornear es amar. Eso fue un complot. Albahaca y orégano. A mí me gusta agregarle también albahaca y orégano o en algún momento sazón completa, un poco de ajo. Dice, sigan con las clases virtuales. Ay, ya me cansé de eso. Por favor, yo vivo en el extranjero. O abran un CDCAP en Miami. Nos vamos a Miami. Voy a proponer que nos manden a Miami. Bueno, vean. Ya vieron albahaca, orégano y queso parmesano. Así de sencillo. Y vamos. A echarle suficiente. ¿Qué es eso negrito de queso parmesano? Albahaca y orégano. Exacto, lo negrito es albahaca y orégano. Y en el queso parmesano.
Ayer degustábamos unos ahí con mi amigo Mauricio Cabez, ahí, saludos. Venía cuando yo estaba ya listo, estaba preparando estas de acá. Degustamos unos y decía qué rico estaba, ¿verdad? Porque él me decía, el queso le da un toque extra, y es cierto. El queso, la albahaca, el orégano, le da un toque extra a nuestra empanada. Y se va al horno, 180 grados centígrados, por 15 a 20 minutos. Parece que sí dijeron que ayer, que hoy no iba a clase, había clases, muchos no se habían conectado por eso. Ah, vaya, voy a ver qué pasó ahí. Eso fue un complot. ¿Cómo se le llama eso? No, la verdad es que vea, si no teníamos coordinado la clase del día de mañana. De hoy, perdón. Entonces, pero tenía espacio disponible yo acá en Quetzaltenango y el tiempo, y lo tuvimos que, y yo les decía, no puedo, como dirían mis hijas, mis followers, dice. mis alumnos, digo yo, que son mis alumnos, ustedes, no los podemos dejar sin una receta más de este día, ¿verdad? De veras, mil disculpas por el malentendido, y bueno, listos, pero aquí estamos. Vamos a seguir haciendo, ya se fueron las primeras 12, 13 unidades, vean, aquí ya está esto leudando, tengan cuidado, ¿por qué? Porque en algún momento ya va a empezar a... Ya le sale aire. Sí, ya se desinflan, de hecho. Ya viene y se desinfla. Le doy vuelta. Pero siempre fieles a Sedecap, ¿qué tal Tenango? Dice Telma Paredes. Telma Paredes, muy bien, Telma, 100 puntos, estrellita en la frente. Me gusta que todos estemos ahí en sintonía. Y eso que habían los que tenga la palabra, no se me viene. Nos boicotearon el curso de hoy. Dice, profe, y a la hora de que tengan clases presenciales, ¿van a eliminar las transmisiones de Facebook? No, créanme, yo voy a luchar porque no. Muchas gracias, chef, por pensar en nosotros. Un abrazo, boicot, chef. Muchas gracias por la clase, chef. También soy quetzalteca, pero me trajeron muy pequeña a la ciudad y siempre anhelo estar en mi tierra querida. Y extrañando mi luna de Xelajú, un abrazo fuerte para ustedes. Eso, ¿dónde dice que está ella? En la capital, entiendo yo. Bueno. No fue mal entendido, ok, profe, dijeron que no había clase. Qué cólera, perdone perderme la clase. Híjola. La verdad que fue un mal entendido. Fue ahí una situación, ellos no sabían, pero sí. Yo lo que hago es... en la tarde y en la noche revisar la página de Sedecap Guatemala. O sea, siempre la estoy revisando porque cuando publican el evento, le avisan a uno. Dicen, mañana hay un evento que te puede interesar. Entonces así uno ya sabe que sí va a haber un programa. Que sí va a haber programa, ok. Y sí lo publicaron. Esto lo publicaron ayer en la tarde, creo yo. Sí, ayer en la tarde ya estaba posteado el... Por eso siempre hay que chequear ahí el Facebook. Cheque es una palabra hondureña, creo yo. Cheque. Así, para nuestros amigos hondureños, un fuerte abrazo también. Cheque. De veras, pero sí es de revisar o de algo así. Sí, una de las horas de colegio lo usaba mucho, era como ok, como está bien. Ah, pero de cheque de... De cheque de... Cheque. Ajá, de un chequecito. Ah, no, yo decía de checar, de... De un cheque de paga. ¿Cuántas unidades salen de estas? Pesan 3 onzas, ¿verdad? 3 onzas, 24 unidades. Yo creo que a mí me dieron más.
Dice, pero el profe Eric no se comunicó con Guatemala. No, estamos haciendo un programa pirata hoy. No, sí. Desde ayer estaba posteado. Lo que pasa es que sabían los jefes. Me imagino que nuestros compañeros instructores, ellos tenían... No les habíamos dicho que sí íbamos a estar. ¿Verdad? ¿Se puede meter las bolitas a la refri para parar el leudado? Sí. Sí se puede. O mejor, si gusta. Si gusta, pudiera bajar un poco de levadura. También, es válido. Sí salen un montón, perdón. Sí salen bastantes y grandes. Sí, están de buen tamaño. Yo, la verdad... Los hago de 2 onzas y media. Las hago de 2 onzas y media y me salen más unidades todavía. ¿Qué es lo que pasa? Si ya están gorditas de leudado, a la hora de hacer esto, se desinflan, no hay problema. Y van a crecer todavía un poquito en el horno. Ah, sí, crecen. Dan el salto ahí. Pero no les aconsejo darle mucho tiempo de fermentación. Ya con el tiempo que tuvo en bolita es suficiente, así no quedan tan... Sí, ahí está, yo el cheque fue, es el hondureño equivalente al ok. Muy bien, Sandra, muy bien. ¿Es de Honduras, Sandra? Cheque fue. Bueno, la verdad es que tenemos público de todos lados. Y, followers. Y bueno, saludos para todos. María del Milagro González García dice, ¿cuánto tiempo de vida tiene esta empanada y cómo se puede empacar? Ok, el tiempo de vida de una empanada va a depender de la temperatura ambiente, de la humedad que haya y de cómo se haya ido al empaque. ¿Sí? Yo no le puedo dar, por ejemplo, un tiempo de vida aproximado porque la verdad es que sí, los lugares se comportan de distinta forma. Por ejemplo, acá en Xela, el tiempo de vida es más largo. ¿Por qué? Porque no hay mucha humedad en el ambiente. Pero el tiempo de vida de el tiempo de vida de allá en la costa, por decirle que hay mucha humedad, se reduce. Yo también me recuerdo lo que usted dijo, ¿verdad? Que no era bueno empacarlas recién salidas del horno o cuando estén todavía tibias. Definitivamente, por eso le digo, ¿cómo la empacamos? Porque hay quienes no le dan el enfriado necesario, entonces ahí hay problema de hongo rápidamente, porque hay mucha humedad todavía. Sería tan amable de enseñarnos a hacer bolovanes y masa de pay dulce y salada. Muchas gracias y feliz día del padre. ¿Masa de pay ya hicimos? ¿Salado? Pay de pollo y pay de queso también. Sí, ya hicimos. Sí, es cierto. Pero puede revisar los videos y ahí le va a aparecer. ¿Y el de pay acaba de ser? Fue el de queso, ¿no? Ajá. Pay de queso acaba de ser. El pay de pollo sí fue el año pasado, creo. Está buenísimo también. También me acuerdo. Bueno, feliz día del padre para usted, dice Telma Paredes. Gracias. SKAB Delgado, dice Sergio de Costa Rica. ¿Puede hacer una trenza rellena? Déjeme ver. No le hizo. ¿Qué? Y ninguna tiene agujerito. Exacto. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Yo creería que sí podemos hacer una trenza rellena. ¿Cómo van nuestras empanadas en el horno?
Homero. Ya casi. Una hora. Cinco minutos. Me quedan dos unidades. Vaya que me dijo rápido, Sergio. Una gaseosita. Ah, no. Agua pura, si no nos regañan. No, sí, cabal. Vamos a un cafecito con leche. Perfecto. Vamos a agregarle huevito y el queso. Lidia Díaz dice, gracias, Chan, feliz día del padre a todos los de CECAP y a todos los padres de mi linda Guatemala. Aquí lo celebramos, ¿dónde? El domingo. El domingo. Lo celebro el domingo. ¿En dónde? En Estados Unidos, me imagino. Sí, saludos pero... desde Cabón, tierra del chile y los brujos. Bueno, Cabón. Sí, hasta la palma, Cabón. ¿Cuántas empanadas salen de la receta? Ya había dicho que cuántas. 24. A mí me salieron 13, 9, 12. 22 porque 12. Va a ser... No, 12. Creo que 13. ¿10 cabales? Ah, bueno. 10 cabales más 12, 22. ¿Y dos más? 24. Ah, y tengo ahí 2, 24. Ya decía yo que... Sí, es cierto, aquí tengo 2. Vamos a cerrar estas puertas hasta que aparezcan las dos empanadas que faltan. Si no, nadie, nadie sale. ¿Qué se hicieron esas dos? Así le hacían a uno en la escuela, a uno en el colegio. De aquí no sale nadie hasta que no aparezcan las empanadas. Bueno, perfecto. Débora González dice, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. A través de este medio. Porque no es lo mismo leer. Porque no es lo mismo leer una receta e ingeniárselas uno a ver cómo resulta. Dice, sí, es cierto, la verdad es que. Es que los tips es lo básico en la cocina. Definitivamente. No, hombre, estamos a la orden, de veras. Pero, ustedes. Háganme un favor, siempre cuando vayan a comprar su harina digan de molino moderno, ¿sí? Virgen de Covadonga, El Sol Dura, Gold Medal, esas. Bueno, vamos a ver. Buenos días, Cheferi, gracias por compartir sus conocimientos. Pregunto, ¿cuántos días aguantan en anaquel sin refrigeración? ¿Y cómo debemos empacar los mismos? Gracias, feliz día del padre. No le van a aguantar porque se van a ir así. Sí, cabal. ¿Qué es lo que pasa? Sí, acá mucho ojo con el relleno. Es lo que probablemente se puede descomponer. Entonces, ojo con eso. Porque sí, definitivamente ahí se va a descomponer eso. Yo digo que la clave es ponerlas en un lugar donde se miren, porque por ejemplo yo voy a la panadería y lo primero que busco son bolovanes o empanada, que es algo que uno puede refaccionar y se va. Definitivamente. Y eso es lo que uno va viendo ahí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta? Ya que ahí Sergio me decía, haga una trenza. Yo le decía de estos tipos de trenza. Muy bien. Entonces vamos a venir. Y vamos a hacer esto. ¿Cómo es que se llama esa? Faraón, no. La trenza momia. Faraónica. Así le pusimos, creo yo.
entonces ya venimos acá. Eso es una mini trenza. Es una mini trenza, exacto. Yo creo que esta va a ser la mía. No sé por qué, pero ya me lo sospechaba. Ya me lo sospechaba, dice el por ahí. Acá sí se puede. Vean. Acá sí le vamos a agregar un poco de huevito. Aquí. Y acá. Aquí. Entonces vamos a abrir. Y vamos a hacer esto acá. ¿Sí? Vamos a venir acá, 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 acá. Yo oigo que ya están. Ya. Bueno. Sale mejor cuando esté más grande. Y ya podemos hacer esta acá. Sí, es que está muy chiquitina. Pero, bueno, esa es la trenza. ¿Sí? Incluso pudiéramos hacer. Vamos a ver, denme 2 segundos. Vamos a ver. Strudel de espinaca, Strudel de espinaca, cabal. Sí, porque de trenza tendría que ser, digamos, la otra que en algún momento se hace acá. Incluso un tipo pirujo se pudiera hacer también. Vea. Entonces ya hacemos esto. Vea. Pirujito. A este también igualmente vamos a abrirle los ojitos. Vamos a venir. Huevito. Le eché mucho relleno a esa, por eso no dieron. Siento yo que. Pero bueno. Que está como una mi camisa. Con los botoncitos, con los ya. Botones que ya van a estallar ahí, ¿verdad? Se encogen, raro. Se encogen las camisas, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Bueno, miren un caballito que eso que hice. Y listo. Se va a ir al horno. Dudas y preguntas, Julia de García, strudel de espinaca, muy bien, Julia, sí, así es. A ver, ¿quién más está viendo por ahí? Ok, la receta de la masa, vamos a postearla, vamos a ver ahí. Si alguien tiene el link, sería excelente. Nos vamos a ir con la degustación, ya, ahorita viene la degusta. Ya vean, ya ahí está el cafecito caliente. Bueno, dice Karin de León, chef, ¿se le puede colocar ajonjolí con parmesano? Sí, se le puede. Sí, se le puede, sí. Solo ajonjolí, de hecho, también pudiera ser, ¿sí? Ya huele. Ya huele, ya huele, ya vienen ahí y salen, van saliendo. Ese aroma
de pan recién salido. ¡Fo! ¡Qué rico! De veras. ¡Qué riquísimo! Vamos a limpiar acá. Ya vienen ahí. ¿Cómo salieron nuestras unidades? Ulfa. Ok, perfecto, vean esto. Buenísimo. Buenísimos, ahí están. Qué riquísimo, de veras. Vean esto, voy a hacer algo. Se va a empachar. Me voy a. Ahí. Entonces voy a poner a calentar una. 2 segundos. Pero vean. No se quiere quedar con el gusto. ¡Ah! Con el cuchillo. Es que la cosa es. Hola. ¿Vean eso? Clásico. ¡Hola! ¡Qué riquísimo! ¡Ay! ¡Me estoy quemando! Es una cucharada, Ani. Es una cucharada. Bueno, déjeme. Ahorita le digo aproximadamente en onzas cuánto fue. De 1.5 onzas a 2 máximo. Yo quiero. No, aquí me voy a quemar. Mejor aquí. Qué delicioso está esto. Está como las caricaturas así. Oh. Salivando así. De veras. Buenísimo. ¿Cómo les pareció el curso de hoy? ¿Se podrá hacer el relleno con requesón y espinaca? Pudiera ser requesón, pudiera ser queso fresco. De hecho, hay quienes utilizan queso del queso de hoja, digamos, del queso fresco. Queso de pita. Pudiera ser, bueno, ahí hay que... ¿Cómo se llama el que venden en Tecpan? El queso Tecpan. No sé. Chancol. ¿Cómo? Chancol. Queso chancol. Queso chancol, es cierto. Puede ser. Chef. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, Esteban y Espinal dice excelente clase. Ok, vamos a hacer la degustación el día de hoy. Quería... Bueno, este es de los panitos que estaban fritos. Delicioso también, vean. Excelente. Ya el queso está un poco más seco, entonces no está muy así como pegajoso, pero excelente, definitivamente. Espero que hayan disfrutado esta clase del día de hoy. Que Dios me los bendiga. Yo me quedo degustando esta deliciosa receta del día de hoy. Y ya saben, por favor, siempre hay que pedir harinas de molinos modernos, ¿sí? Y yo me quedo con esto. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.